llovía torrencialmente en la estancia del Cedrón, como adornando el fogón, estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente, les voy a contar un cuento, ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía y que yo diré al momento. ¡Arriba la guitarra, me dejó! Rufino Sánchez, la bienvenida a Puerta. Para que cuide a su niño y se encargue del hogar.
resulta que en esa estancia hubo un crimen misterioso. En un alazán precioso llegó aquí un desconocido, mozo limpio, muy cumplido, y al hablar con el patrón quedó en esa estancia peona, siendo después muy querido.
que llevara la tablada, que era una buena morada, para ganarse algunos pesos, y así entre risas y besos se despidió de su amada. Un muchacho encantador, el cual con ansias de amor hasta su rancho llegó. Cristina se le entregó, Cristina se le entregó, y el muchacho inteligente la sedujo fácilmente, y no lo pensó dos veces, porque chances como ese no se encuentran fácilmente. El muchacho apareció, el
otro, ¿qué sucede entre nosotros? Le dijo lleno de rabia, ¿qué has creído tú la sabia? Que me traicionas con otro. Primavera, don Estevito.